Hola, ¿qué tal amigos del mundo hispánico? Les saluda Camila Daza. Y bueno, como ya muchos de ustedes deben saber, la joven hispana Rosana Delgado fue hallada muerta y según las autoridades, bueno, emitieron unas órdenes de arresto en contra de cuatro sospechosos en una investigación de asesinato en el condado de Gilmer. Quiero invitar para que vean, acá están las fotografías de las personas, de los sospechosos de este asesinato. Se han identificado como Megan Alisa Colón, que ha estado andando con el alias de Grace Veda. También está Juan Alaya Rodríguez, Oscar Manuel García y Mario Alberto Barbosa Juárez. Estos han sido acusados hasta el momento del asesinato de Rosana Delgado en el condado de Borough. Así lo señaló la oficina del GBI en sus investigaciones. Muchas, ella, bueno, para las personas que de pronto no saben mucho sobre la joven hispana, ella desapareció el viernes pasado. Es una joven hispana, ella es conductora de taxi. Y la última vez que la vieron fue en un Ross. Si pueden ver en estas imágenes, este es el último video donde se registró que ella estaba con vida en un Ross y ella es supuestamente, al parecer, una de las clientas con las que pues trabajó, la última persona con la que se registró en cámara. En este momento era más o menos como las 7 de la noche, ella habló con su esposo y le dijo que estaba con una cliente, que estaba en el Ross y que luego llegaba a la casa a comer. Muchas personas, bueno, hoy me he comunicado con algunos amigos, algunos conocidos allegados de Rosana. Todavía no es muy seguro de que la persona que estamos viendo en pantalla, sea la misma que sospechosa que están buscando las autoridades. Varios con los que me comuniqué me dijeron que sí creen que sea la misma persona, pero no es totalmente seguro todavía, no es algo que ya se haya comprobado por las autoridades. Esta es la mujer que sí están buscando, Megan. Y una de las cosas como para resaltar entre las conversaciones es que dicen que, bueno, esta mujer, la que estaba en el Ross, para poder haber sido clienta de Rosana, tenía que manejar muy bien el español. Según una de sus amigas muy cercana, me dijo que, pues primero tuvo que haberse ganado su confianza para que estacionara su taxi, porque si en verdad estaba haciendo una carrera, tuvo que ganarse su confianza, que entraran las dos al Ross, hicieran las compras y luego de ahí se dirigieran a otra parte. Segundo, esta mujer tenía que manejar bien el español. Entonces tenía que ser una persona, por ende, latina. Y según lo que se ha visto o pues comentarios, una de las sospechosas no está muy confirmado de que en efecto sea latina, pero bueno, estas son las últimas imágenes, todavía no se sabe mucho sobre los sospechosos. También las autoridades han dicho que faltan por nombrar a una quinta persona, no sabemos quién es la quinta persona, pero hay alguien más involucrado, todavía seguimos esperando por esa confirmación sobre todo esto, pero pues sí, ya hay cuatro personas con orden de captura. El GBI pues ya tomó las cartas en el asunto. Alisa, que es la persona que sí están buscando, tiene 30 años y creen que pues está viajando, bueno, dicen que las autoridades ya podrían estar fuera de Georgia, en otros estados, y podría estar viajando ella con su menor, con su hijo. Cabe resaltar, pues, que después de que Rosana, pues, no apareció alrededor de las 3 de la mañana, su esposo ya muy preocupado, fue que se comunicó de inmediato con las autoridades, comenzaron las investigaciones y ya han pasado pues varios días, ya es casi una semana, bueno, un poquito más de una semana que se confirmó la noticia de la muerte de esta joven hispana. Según sus amigos, según sus allegados, era una joven
bastante saludable, se preocupaba mucho por su familia, no era una persona, era una persona de bien, que quería a sus hijos, que quería a su familia. Entonces, me comentaron que mañana se van a reunir en CNN en la ciudad de Atlanta. Entonces, las personas que estén en la ciudad, que estén en Georgia, que estén cerca, que se quieran unir en solidaridad a la familia y a los amigos para apoyarlos. Ellos se van a estar reuniendo mañana alrededor de las 12 del mediodía, 1 de la tarde, porque quieren pedir justicia, quieren levantar un poquito la voz, porque pues no es justo todo lo que está pasando y la inseguridad que se está viviendo. Una de las personas con las que conversé, era un compañero de ella, era un taxista, y pues ellos están alarmados porque todo, o sea, no solamente es para la comunidad de los conductores, sino que en general es una situación muy difícil, pero todas las personas que están cerca y los quieran acompañar, quieran estar allí, quieran pedir justicia por Rosana, son bienvenidos para que acompañen a la familia mañana domingo, alrededor del mediodía. Van a estar haciendo marchas. Si quieres llevar tu cartel, si quieres llevar tus cosas de apoyo, somos todos comunidad hispana y pues si pueden estar ahí, la familia lo apreciará bastante. Igual para las otras personas que estén fuera del estado, estas personas se cree que ya salieron de Georgia. Entonces es muy importante, si tienen algún tipo de información de cualquiera de estos sospechosos, deben comunicarse de inmediato con las autoridades o llamar a la línea del GBI al 1-800-597-8477. Las autoridades encargadas de la investigación de Rosana Delgado consideran que estos sospechosos podrían ser peligrosos y alertaron que si ven a alguna de estas personas, pues tienen que comunicarse de inmediato con ellos. Es una noticia muy triste, pues con lo que nos encontramos el día de hoy, pero nuevamente la invitación es para mañana. Las personas que estén en Georgia, los que puedan asistir, van a estar enfrente de CNN. Y pues para las otras personas que estén fuera del estado, sigan distribuyendo la noticia, sigan compartiendo esto, porque es muy importante si alguien, cualquier persona que pueda identificar a alguno de los sospechosos, es vital para esta información. Bueno, esto es todo la información que les tenemos por ahora. Les informó Camila Daza y mañana los vamos a tener más informados sobre cualquier actualización que se tenga. Hasta el momento las autoridades todavía no han hablado de un motivo, no hay un por qué estas personas pudieron haber cometido este crimen. Todavía están investigaciones de la autopsia de Rosana, no se saben exactamente cómo fue asesinada, todavía faltan muchos detalles por aclarar, todavía hay muchas preguntas y respuestas, todavía la familia está esperando, y no solo la familia, toda la comunidad estamos a la espera del por qué, del cómo y de muchas otras preguntas, pero esto sigue una historia de la que vamos a estar muy, muy de cerca nosotros acá en Mundo Hispánico para mantenerlos al tanto de todo lo que está pasando. Como les repito, les informa Camila Daza y que tengan una excelente noche. Nuevamente las personas que se puedan reunir mañana enfrente de CNN.